Pues hola a todos chicos y bienvenidos al Ragnarok. Como ya sabéis, esto no es el fin del mundo, sino que es el inicio de un nuevo stream y hoy vamos a empezar con The Witcher, como no. Empezamos con The Witcher a la de poco, así que vamos a ir iniciándolo y a pasar el chas a segundo plano. ¿Está el volumen del Witcher bien? Sí, yo creo que sí. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trial, as we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged
plagued by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The dark raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Pues aquí tenéis la intro, chicos. Bienvenidos a The Witcher 3. Bienvenidos a un juegazo de culto. Hola, Sheldor, ¿qué tal? Bienvenidos a el juego. A esta maravilla. De hecho, dejadme un segundito que voy a poner bien la cam. Se viene el brujo, sí, Gerard, se viene el brujo. De hecho, voy a subir esto un poquito más arriba, de hecho, para que no moleste demasiado a lo largo de la partida. ¡Ay! Disculpadme. A ver, esto es el subscriber. Que aquí está Ícaro. La donación de Locadio, que va aquí. Y el follow de Gerard por aquí debajo. Top, perfecto. Y esto un poquito más pequeño. Así está bien. Pues se viene juegazo, chicos. Lo voy a intentar jugar con mando al principio a ver qué tal. Y si todo bien con el mando, lo seguiremos jugando. Si no, me pasaré a teclado y ratón, ¿vale? No pasa nada, Sheldor, hombre. Yo me alegro de que te pases a saludar. A ver, ¿dónde está el subtítulo? Sí, claro. Ajustes de pantalla, nada. Juego, nada. Teclas, nada. Controles, no. Ah, pues si lo pone ahí bien grande, sonido. Vale, lo voy a dejar por ahora al 100. Porque la intro se escuchaba un poco bajito, yo creo. Así que, vamos con esto. Tengo las dos expansiones instaladas, así que haremos su historia. Y como yo jugué al Witcher 2, voy a coger las opciones que cogí en mi partida al Witcher 2, que creo que todavía me acuerdo. Empezar de cero. Voy a jugar así, no... qué emoción, Clipper! Todos bienvenidos. Voy a jugar en la historia de la espada, me lo quiero pasar bien. Si viera que, como la dificultad siempre se puede subir, si viera que me quedo un poquito corto de dificultad. Mostrar los tutoriales, sí, porque quiero hacerlo todo. Y simular partida guardada del Witcher 2, sí. Creo que me acuerdo de todas o la mayoría de las decisiones que tomé, así que os dejo con la cinemática, me callo. Y luego las ponemos. Pero qué ganas tenía de jugar esto. ¡Qué pedazo de música, por Dios! Me pone cachondísimo.
Como voy a hacer el tutorial, voy a aprovechar mientras para comprobar un par de cosas. Quiero ver que el directo tenga todas las calidades, que no lo he revisado. Epa, vale, es que estoy pulsando la tecla que no es. Voy a hacer esto así. Voy a revisar que las fuentes del directo estén bien. No, dadme un segundo que reinicio el directo, que Twitch no lo ha procesado bien. Tardo un segundo.